Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de hoy. Un segundito, ya voy para poder leer los comentarios. Me toca desde el celular, ya esto se volvió mi nueva normalidad porque Facebook aún no me permite leerlos normalmente. Pastrana, ¿cómo estás? David, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Un segundito que no me está cargando la página de TickMill. Ahora tampoco en el celular, mejor dicho. Ya, creo que ya. Un segundito. A ver, por acá, listo, mi en vivo. Y por acá un saludo a Enrique, a Paul, muy buenas noches. Listo, ya los puedo leer. Marcus, ¿cómo están? ¿Qué tal todo, Rafa? Daniel, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este webinar de hoy. Aquí estamos hoy, ya está, se me olvidó, 23, a 23 de agosto. Hola, Brainer desde Guatemala, un gran saludo, mi hermano, a Brainer desde Guatemala. Nos dice David, se deberían pasar todos a Zoom. Pues bienvenidos todos aquellos que se quieran pasar a Zoom, mejor calidad y demás. Y pues ahí puedo ver los comentarios mucho más rápido. Yuri, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va todo? David, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Doris, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. Estamos empezando entonces un webinar de un premercado semanal. Como todos los domingos, vamos a revisar qué activos financieros podemos encontrar que nos, digamos, podamos ver oportunidades claras. Otra vez eres Judy. Hola Mauricio, pura vida. Otro Yuri, cordial saludo a todos desde Bogotá. Este Zoom se enloquece, de verdad, se enloquece. Si, yo les pido un favor, si me pueden poner, yo sé que es cansón, debe ser fastidioso, esa es la palabra, pero no sé, como un mensajito al lado, como soy Daniel, soy, bueno, ¿vale? Porque es que me está pasando mucho eso de Yuri. Hola Jessica, ¿cómo estás? No sé si es que en el registro, ¿listo? Es algo supremamente raro. Alberto, buenas noches. Richard, ¿cómo vamos? Luis, ¿qué tal todo? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal este fin de semana? Espero que lo hayan disfrutado bastante. Yo por mi parte descansé mucho, que ya me hacía falta. Hoy afortunadamente pude descansar. Y ahora sí, desde ahorita, por ahí hasta las 12 de la noche, tengo que trabajar bastante. Pero bueno, ya contento porque pude descansar. Bien, ahora sí le estaba dando acá un lapso para que se unieran más gente. Giovanni, ¿cómo estás? Listo, para que nadie se pierda entonces lo que se viene a continuación. El aviso legal y de riesgo, como es costumbre, operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Ese hello me aparece de Yuri Kajima, yo creo que es de Luis Ortiz. A ver si adivine. Hola Julio, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Hernán, buenas noches desde Colombia, bienvenidos. Richard, una consulta. Cuando creo mi cuenta en el bono de Tickmill, ¿solo me permite retiro hasta de $100? Creo que sí, Richard, no estoy seguro. Eso sí lo puedes preguntar en soporte, ¿vale? Porque no estoy muy seguro de eso. Esa información no la conozco en detalle. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Buenas noches. Vamos a empezar entonces con nuestro análisis de activos, como siempre, en divisas, los pares mayores, los pares direccionales. En este caso, el primero va a ser el eurodólar, después de una semana muy, pero muy alcista. Un segundo activo yo por acá. Mi herramienta de dibujo, mi demo helper, que es la que me ayuda a dibujar esto bien. Ok, por acá dibujar. Ta, 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 y listo, que me deje hacerle el zoom, listo. Bien, ¿qué habíamos dicho? Teníamos un movimiento, tenemos un movimiento extendido en velas. Creo que las habíamos contado varias veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos una vela de reversión, listo. Una cola de techo, esto alcanza a ser cola de techo o martillo invertida, listo. Una excelente vela
¿Qué nos dice? Pues probablemente técnicamente nos dice que el movimiento alcista finalizó y que probablemente venga una etapa de corrección, que es lo que yo estoy esperando, y lo hemos dicho muchas veces porque pues el activo ya está muy extendido. Esta vela lo que nos permite ver es que si el activo se llega a ubicar por debajo del 1.1765, podríamos tener una caída hasta el 1.15, bueno, 1.16 aproximadamente sería la zona. Eso sería muy importante porque tenemos un gran espacio de pips, ¿vale? Tenemos unos 100 pips en caída para buscar ventas, por supuesto, en el euro dólar, y yo quiero buscar esas ventas. No significa que yo diga que el activo es bajista, el activo es completamente alcista, pero ya me parece que necesita una corrección. Y en esa corrección, como yo soy un operador intradía, pues puedo encontrar una oportunidad de inversión. Después, cuando realice esa corrección, por supuesto, yo ya voy a estar buscando oportunidades al alza, pero por el momento me enfoco entonces en caídas. Eso nos dice el marco semanal. Recordemos lo siguiente, el marco más importante para todo operador intradía, incluso para operadores tipo swing, es el marco diario, es el marco que tiene que estar alineado, es el marco que nosotros tenemos que realmente prestarle atención. Fíjense que estamos ante la presencia de una etapa 3, ¿vale? Una etapa de lateralidad en el activo. Etapa de lateralidad, no tiene, bueno, tiene algo de espacio hasta el 1.17, listo, pero acá para ya buscar buenas ventas tendríamos que ver que se vulnere ese 1.17, listo, y ya tendríamos muy buen espacio de caída, tenemos muy buena fluidez, pero inicialmente tenemos que pensar que el activo puede caer únicamente hasta el 1.17. Antes de pensar en la caída, fíjense que esto sigue siendo una onda alcista, ¿vale? Esto es un primer HL. Y esto en cualquier caso podría estarse desarrollando y volver a ser alcista. Eso lo vamos a analizar en los marcos intradiarios, lo que son 4 horas y 1 hora, para darle, digamos, que una mejor perspectiva al análisis. Fíjense que en 4 horas, después de que el activo alcanzó máximos, ¿vale? En esta zona de acá alcanzan los máximos, viene, hace un máximo menor y empieza a caer. Y nos muestra un poco de espacio bajista hasta esta fuerte zona de soporte. Estamos hablando del 1.17.121. Yo creo, considero muy viable buscar ventas hasta ese nivel. Por supuesto, en el marco de 1 hora, creo que es un marco bastante grande en este momento para uno buscar las ventas. Esto, un Fibonacci acá, sería algo así. Esto no nos daría una relación riesgo-beneficio adecuada. Yo considero que tendríamos que buscarlas, ya sea en un marco de 15 minutos o para aquellos operadores que les gusta el marco de 5 minutos, pues también tenemos este marco de tiempo, ¿vale? Simplemente buscando patrones bajistas. Yo preferiría 15 minutos, ¿vale? Pero sí me parece que esto puede seguir cayendo. No tiene, pues es un espacio, digamos, agradable de caída, pero no es una operación tipo swing, es una operación para intradía, listo, para dejar correr simplemente en el día, pero sí se ve muy bien el euro, sobre todo por el patrón de semanal. Fíjense que en el marco de 4 horas, ya cuando le trazamos las líneas, listo, fíjense cómo rompe esta zona tan importante, la respeta como soporte, y fíjense que en este nivel de soporte, en el 1.17, casi que haría una intersección junto con la línea de tendencia. Ojo, porque en ese punto la hipótesis cambia por completo. Cuando el activo toque esa zona, yo ya me volveré muy bullish, me volveré un comprador completo. ¿Listo? Entonces, hipótesis inicial para el euro es una caída, es bajista. Yo quiero verlo caer hasta ese 1.17. Por supuesto, si rompe esa zona, pues nada que hacer, nos vamos completamente, nos vamos modo osos. Pero si la respeta, que es muy probable porque es una zona potente de soporte y simplemente el activo está haciendo una corrección ordenada, normal, pues nos vamos a comprarlo. Pero hasta el momento hay oportunidades bajistas. Una pregunta, ¿cuánto es lo mínimo para invertir y se puede invertir en CFD, acciones de Tesla o Google? Claro que sí puedes invertir en CFDs de acciones, pero en TICMIL no. En TICMIL únicamente tienes divisas, materias primas e índices bursátiles y lo mínimo son $100. Podría estar formando otro LH, nos dice David. Exactamente, en el marco de 4 horas, esto podría ser un segundo LH, el lower high máximo menor, de continuación bajista. Se ve muy bien el euro para ventas. Hola David, ¿cómo estás? Hola Jessy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Vale? Fíjense también que en el marco mensual, aunque es un marco pues ya muy, muy grande, estamos en una zona de resistencia. Entonces, eso nos obliga a pensar que podríamos estar ante una etapa de corrección. Por supuesto, vendrán las compras, no se preocupen. Yo sí quiero comprar el euro, pero quiero que caiga y todavía le queda algo de espacio para caer. Así que, digamos que mi hipótesis,
O mi manera de operarlo será esperar a la americana, buscar el patrón bajista en 15 o en 5 y pues buscar el corto, ¿vale? Hola Ronnie, cordial saludo para ti también. Vámonos con la libra esterlina. Vamos a ver qué tenemos en libra. En libra ya hemos visto varias veces que, pues bueno, rompió una fuerte línea de tendencia, pero fíjense la vela con la que termina el marco semanal. Si la del euro es una cola de techo, pues esto sí que es una perfecta cola de techo, porque no tiene cuerpo. Yo creo que es la vela favorita mía cuando quiero encontrar un patrón de cola de techo o martillo invertida, como le quieran decir, es cuando no tiene cuerpo la vela. Esto sí nos está avisando de manera, digamos, muy, muy precisa que el activo fue lo mismo. Presentar un retroceso ordenado. Si el activo vuelve al 1.2817, en ese punto será absolutamente alcista. Es decir, las hipótesis swing son muy bullish, las hipótesis intradiarias son bajistas, pero cuando el activo venga y toque esa zona, por supuesto yo ya entraré en modo bullish y también entraré, ojo, porque si el activo hace ese patrón, yo entraré fuerte a buscar compra, porque es un patrón que yo personalmente amo. ¿Listo? Me encanta. Hola Byron, buenas noches, ¿cómo estás? Vámonos al marco diario de la libra. Bueno, el marco diario de la libra tiene algo muy curioso y es que tenemos... A ver, un shakeout, un doble shakeout bajista. Antes fue un bullish sandwich, ¿vale? Un sándwich alcista en este momento es un doble shakeout bajista. Creo que eso no es un patrón que no me estoy inventando. Pero bueno, se ve muy bajista. Y tendría espacio, pues claramente lo que yo quiero es que llegue a la línea de tendencia, ¿vale? Del marco diario, entonces todo se alinea. La vela de rango amplio con la que finaliza el viernes, una vela de rango amplio bajista, nos indica que el activo pues tiene muy buena probabilidad de continuar a la baja. Vamos a verlo en los intradía, fíjense la fuerte caída en ese doble techo, lo marcamos y lo dijimos el jueves, que podía caer, cae, y al igual que el euro, pues está haciendo un patrón, una formación en B. ¿Vale? Tiene un espacio hasta el 1.30 y 121, está en el 1.30, casi 100 pips, casi 100 pips, unos 85 pips, lo cual está bien, siempre y cuando se opere pues, en un marco como el de 15 o incluso el de 5 minutos, ¿vale? Entonces ya habrá que esperar qué hace el activo en la sesión europea para estar muy pendientes de él durante la sesión asiática, ¿listo? Pero hipótesis a corto plazo bajista. Hola Diego, claro que sí, ya nos vamos para hablar, Jim. Master, ¿me podría ayudar con la configuración del Fibonacci o alguien que tenga el link de la sesión para configurar? Julio, vale, si alguien de pronto por ahí tiene el link, porque es que no me acuerdo exactamente en qué clase lo hicimos, ¿listo? ¿En qué día particular? Dólar australiano, bueno, todo se alineó. Me gusta que ya cuando yo veo estas tres divisas alineadas, pues eso es una buena señal. Fíjense lo que acaba de pasar, una excelente vela martillo, lo mismo que la libra, una excelente que respeta la SMA 200 y a la vez finaliza por debajo de la fuerte resistencia del 0.72, ¿listo? Es decir, esto tiene muy buena pinta de buscar la corrección, por supuesto hasta este antiguo doble techo, donde en este punto será un soporte importantísimo, técnicamente hablando, en el futuro. Tendríamos que ver al dólar australiano subiendo fuerte si respeta esa zona, ¿vale? Eso simplemente es una hipótesis, no necesariamente tiene que ser así. Pero se ve muy bien para la baja en estos días. En el marco diario, aquí sí no hay tanta información. Fíjense que en los otros, en libra y euro, teníamos una vela de rango amplio. Entonces el marco diario estaba mucho más alineado. Aquí solamente lo que yo puedo observar es simplemente una etapa 3 común, ¿vale? Supremamente común. Segundito, por favor. La dibujamos acá, una etapa 3, supremamente común, ¿listo? Esto no tiene nada de especial, simplemente es un enrangamiento. Aquí hubo un martillo que parece más volatilidad. Sí parece muy bajista en el semanal, pero a la hora de alinear los activos en el diario, me preocupa que no haya tanta alineación. Vámonos a 4 horas. A ver, un segundito porque yo quiero ver una cosa acá. 4 horas. 4 horas está en soporte, máximos menores. Y 1 hora. Ok. No me gusta tanto. Yo creo que en 1 hora tendría que ver que rompa el nivel del 0.71, pero no me gusta tanto como libra y euro. Es decir, si yo tuviera que escoger un activo para vender,
intradiario sería libra o euro y no dólar australiano. ¿Listo? Al menos en mi perspectiva, por lo que me está mostrando el marco diario. ¿Listo? Y está muy lateral en H4. Yo opero de lunes a viernes, así es, Byron. Sí, si el lunes está bien, yo incluso planteo las operaciones en asiática, ahora mismo, si me gusta alguna, y la dejo que se desarrolle en europeo. El kiwi, bueno, es que el kiwi la cosa sí cambia bastante. Aquí es donde se desalinea absolutamente todo. Todo, todo, todo. Fíjense que en el kiwi tenemos un activo que, vale, rompió la línea de tendencia, ya nos confirma un cambio de dirección, ¿vale? Nos confirma y fue varias semanas, no fue una, 2 semanas, fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa cola de techo, fíjense que en el pasado, perdón. En el pasado, miren cómo funcionó esta cola de techo, ¿vale? Hizo que el activo cayera, retrocediera, diera ese, digamos, ese retroceso ordenado. Y el activo aquí lo que me preocupa es que ya se está acercando a hacer lo que llamamos un pullback a línea de tendencia. Tiene que tocarla porque la línea de tendencia, al igual que los soportes y resistencias, se representa como una zona. Pero en este punto yo creo que este activo sí parece muy bullish. Y aquí, pues cambia completamente lo que vimos en los otros. Ya no hay alineación, ¿vale? No hay alineación, al menos en el marco semanal se ve muy alcista, pero en el marco diario, que esto es lo que nos beneficia, para verlo alcista yo necesito que se ubique por encima del 0.6574. Si se ubica por encima de esa zona, por supuesto el activo podría llegar claramente nuevamente al techo, al 0.69, casi es ese nivel, hasta el techo. Pero necesitamos que el activo se ubique por encima de ese nivel para pensar en compras. Por debajo de esa zona parece muy bajista. Vamos a verlo en H4. A ver, un segundito, lo miramos en H4 por acá. Miremos qué tanta fluidez tiene. Bueno, este soporte, sí, más o menos sería acá esta zona. Tiene un espacio bajista interesante. Lo mismo, para 15 minutos o 5 minutos, ¿qué esperaría yo? Que rompa ese enrangamiento, ¿vale? Eso lo puede hacer en la sesión europea tranquilamente y en 15 minutos o en 5 minutos buscaría una venta hasta el 0.65, más o menos, 0.6480. Entonces, sí se ve muy bajista. Ya, si el activo llegase a superar, pues el nivel que estamos hablando del 0.6574, pues por supuesto ya sería absolutamente alcista y cambiaría todo. Pero me gusta que cuando el análisis concuerda, pues las cosas empiezan a mejorar bastante. ¿Listo? Porque las probabilidades aumentan. Listo, vámonos ahora sí con los pares inversos, donde el dólar es el nominador, ¿listo? Y el activo es el denominador. José, ¿cómo estás? Hola Luis, bienvenido. Yo creo que en este activo hemos esperado ya bastante la ruptura de esa línea de tendencia. Vamos a ver qué tenemos. Ojo, porque aquí hay una cosa muy interesante. Número uno, tenemos un movimiento extendido en velas a la baja. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6 semanas a la baja. Claro, el activo rompe una línea de tendencia, pero fíjense que esa línea de tendencia está respetando la SMA 200, el precio. Lo que nos puede mostrar que es una ruptura fallida. Es muy probable que esta ruptura termine fallida y el activo vuelva a ubicarse por encima de su línea de tendencia. Y si lo hace, pues tendríamos una excelente oportunidad alcista en el activo. ¿Listo? En el marco diario, tenemos entonces esa fuerte línea de tendencia que es la que nos ha impedido buscar las compras todavía. ¿Qué necesitamos? Pues que esta sea la semana de la ruptura. ¿Listo? Que llevamos mucho esperándola, yo sé, muchos me han dicho, pero es que llevamos meses esperándola. Así a veces es el trading, es un negocio de paciencia. Por eso yo no me especializo en un único activo. ¿Qué tal que yo solo operara el dólar contra el dólar canadiense, como hacen algunos operadores? Que yo no lo critico. Yo no podría, porque entonces aquí yo estaría quieto. Yo no estaría negociando eso ni en compra ni en venta. Entonces, pues me quedaría difícil. Yo espero que rompa la línea de tendencia y por encima de esa línea de tendencia, pues por supuesto el activo debería ser muy alcista. Si todo concuerda con lo que estamos viendo en los otros pares, de que están bajistas, el dólar debería estar alcista. Y por supuesto tendríamos que ver entonces una subida fuerte en el marco de 1 hora que rompa esa línea de tendencia y buscamos un patrón alcista. Yo creería que a partir del martes o miércoles ya debería estar. Ahora, eso es una hipótesis, ¿vale? No es que vaya a suceder el martes. Dólar yen. Vamos a ver que por acá me lo pidieron. Vamos a ver qué tan interesante está. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a ver qué tal está el dólar yen.
A ver, esta zona, bueno, esta zona muy importante, fíjense, la martillo impulsándolo. No me gusta el enrangamiento del semanal, pero por encima de esta zona parece que quiere volver a rebotar a línea de tendencia. Al menos eso es el semanal, pero no me gusta bastante. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. En el marco diario, el dólar yen. Ok, puede ser alcista. Sí, esto me parece que está alcista, indecisión. Esto pareciera un hombro, cabeza a hombro. No está tan sencillo, ¿no? Vamos a verlo en H4. Sigue siendo un mínimo mayor, alcista, ¿vale? El complemento es alcista. Tiene espacio alcista hasta el 106.66. Es un buen espacio. A mí me parece que esto podría ser alcista. No me encanta, no es algo que yo diga, quiero negociarlo ya. Pero si este mínimo mayor efectivamente se desarrolla, tiene muy buen espacio de subida. Es decir, por encima de estos, incluso el patrón ya está. Si queremos ver un patrón, aquí está este HL y tiene un 2.4, 2.3 a 1 de fluidez. Entonces, esto sería interesante. Vuelvo y digo, yo creo que lo mejor en estos momentos es esperar a la americana y buscar un patrón, por ejemplo, en el marco de 15 minutos. Sería un poco más interesante para que aumente la relación riesgo-beneficio, sabiendo pues que la sesión que realmente está moviendo los activos es realmente la americana. Hola Jaime, ¿cómo estás? Federico nos dice, hola, y en 8.1 para entrar en M5 en Yen. Pues entonces yo esperaría para entrar en 5 minutos. A ver, que supere esta zona de máximo. ¿Listo? Ya te digo exactamente qué nivel sería. Sería por acá como el 105, casi el 106, que se ubica por encima de esa zona y ahí buscaría las compras. Pero se ve bien, el activo se ve súper bien. Vuelvo y digo, no es mi favorito, pero sí se ve para compras. La semana pasada le sacamos una venta hermosa por acá. Una negociación que de haberla aguantado nos habría dado una excelente utilidad. Llegó hasta casi, sí, llegó hasta el 6 a 1. ¿Listo? Mi pronóstico era hasta el 4 a 1 en esta zona de soporte, pero bueno, ya en este momento pasa de ser bajista a ser alcista. Eso es algo normal, pasa todas las semanas y tenemos entonces que enfocarnos en ello. El dólar contra el franco suizo, pues ahora sí, vuelvo y repito, yo creo que no. No sé, no, ese activo no me gusta, pero lo que está haciendo en el semanal, ahora sí parece ser la finalización bajista. Tenemos ya un sell-off de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas a la baja, eso es demasiado. Tenemos una vela martillo verde, ojo, verde, de finalización bajista, que de ubicarse por encima del 0,9123, pues podría generar un impulso muy fuerte al alza en el dólar y en correlación con lo que vimos en las otras monedas, esto sería muy factible. En el marco diario, pues hay algo muy relevante en este marco diario, muy, muy relevante, y es que esta zona de soporte la ha respetado muy bien, ese 0,90, 68, miren que ruptura fallida, rebote, rebote, y aquí podría venir el fuerte rebote que lo lleve hasta el 0,92 y lo haga subir casi 100 pips. Los marcos de 4 horas, vamos a ver esto, rebotó muy bien, ¿no? Esto se ve alcista. No me gusta, ya les he dicho que esto es un activo que no me gusta mucho. Hola Noé, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Esto se ve muy bien. Tenemos el mismo patrón que en Yen, ¿listo? Tenemos un mínimo mayor. Este activo generalmente se está desarrollando, es en la sesión europea, así que ojo porque este sí se puede ir. Pero lo mismo, si quieren esperar a la americana, simplemente buscamos ya el patrón en 15 o en 5 minutos, ¿listo? Del marco que sea. Pero en americana, porque ya negociar en 5 minutos e irse a dormir, pues eso sí ya es algo que no recomendaría. Pero este activo sí parece que va a rebotar. Yo, pues como les digo, no quiero negociarlo porque es un activo muy tramposo, muy sucio. Pero sí que el patrón de rebote está más que claro y es una zona de soporte en el marco mensual. Creo que todos los marcos de tiempo están apuntando a un fuerte rebote. Todos, todos, todos. ¿Cómo podemos trazar un canal zona para saber a dónde podría llegar el precio para luego rebotar para no perder ganancias? Vale, en ese caso, pues para trazar el canal. Yo casi no los uso en Forex, Luis. Digamos que
No es como muy común que yo los use, pero por supuesto, el canal en este caso, a ver, vamos a verlo porque es que no sé. Vamos a tratar de trazarlo de la mejor forma posible. No, es que si cogemos este máximo no me va a dar nunca. Sería este acá y el canal iría en la zona de los mínimos. No, no me da. No me da para trazar el canal porque estaría por acá. Sería, aquí un canal no está tan claro. No, mira, es que esto no me representa nada. Esto ya sería estar inventando cosas, pero esto no. Pero aquí simplemente podrías basarte en que en la ruptura de la línea de tendencia bajista, pues el activo podría rebotar al alza y simplemente guiarte. Mira que la fluidez en H4 es interesante. Bueno, si rompe estos máximos, tenemos uno por acá, pero realmente los importantes, mira dónde están. Están ya muy lejos del precio, entonces tienes un muy buen objetivo. Hola Miguel, ¿cómo estás? No hemos visto ni oro ni petróleo, ya vamos para allá. Con las mejoras de China, ¿crees que el yuan chino subiría? Ah, el yuan chino, el tema es que es una moneda controlada por el Estado, entonces, pues a ellos no les interesa tener una moneda fuerte, ¿vale? Su interés, siempre es tener un yuan muy económico y pues ellos intervienen directamente para que eso ocurra. Por eso es una moneda que a mí no me gusta negociar, porque técnicamente no influye mucho el análisis. Ahí sí ya interviene el Estado. Master, ¿puedo operar con un mismo activo al mismo tiempo en distintos marcos de tiempo? Sí, por supuesto que sí, pero eso no es recomendable, ¿vale? No es recomendable porque pues sería simplemente estar duplicando tu riesgo. Sí, así es, David. Si el patrón está bien, si muestra algo claro para Americana, podríamos estar entrando en franco suizo, aun cuando ya habíamos dicho que pues es un activo sucio, pero bueno, vamos a darle la oportunidad. El oro. Bueno, el oro ha estado muy interesante estos días porque, digamos que ha estado un poco rebelde. En el marco semanal, fíjense que el activo todavía está haciendo una corrección normal, una corrección ordenada. Espacio de seguir, por supuesto, tiene bastante, podría seguir hasta acá o hasta acá, o hasta el 1744, si quiere caer hasta allá, pues tiene toda la fluidez, tiene un espacio absolutamente claro de caída. En el marco diario, hizo un martillo, yo creo que el oro ya está para comprar, está muy cerca, miren cómo respeta la 200, la respeta una, la respeta dos con martillo, con cola de piso. Me gusta, el oro está interesante, simplemente que en H1 está muy quieto. ¿Qué haría yo? Yo negociaría el oro si rompe ese 1952, lo mismo en una hora o en 15 minutos, me iría a comprarlo. Pero el oro creo que esta semana va a volver al menos hasta los 1980 o casi los 2000. ¿Listo? Ese es mi pronóstico para el oro, se ve súper, súper alcista. A menos ya, bueno, si empieza a corregir, vamos, el nivel importante del oro es, número uno, esta zona de soporte de H4 en 1926. Pero si la rompe y también baja de los mínimos del 1880, pues ya entonces esperaríamos una corrección mucho más profunda en el oro en el marco semanal, ¿listo? Que nos podría llevar incluso a la ruptura de línea de tendencia en el marco diario. Y eso ya confirmaría entonces un mínimo mayor que se presentaría en el marco semanal y eso puede ser unas muy buenas semanas de caída para el oro. Listo, vamos a ver la plata. Está absolutamente similar. Vamos a ver si el diario está igual. Sí, se ve súper alcista. En H4 está un poco más sobrecomprada. Creo que me quedo con el oro, pero igual se ve muy bien. Miguel, yo diría, esta semana yo creo que podría llegar fácilmente. Vamos a trazarle la resistencia hasta el 2000. Hasta el 2000 podría llegar esta semana. De subida, podría llegar fácilmente al 2000 nuevamente. El petróleo que llevo esperándolo y esperándolo y esperándolo, pero no me da la entrada. Yo creo que ahora sí la va a querer dar. Fíjense este martillo que presenta en H4. Ya hemos dicho que está en un triángulo ascendente. Se está ubicando por encima de dos resistencias, perdón, del 42 y de la resistencia que le genera su promedio móvil simple de 200 observaciones. Está muy enrangado, pero en cualquier momento se da. Fíjense que en una hora está muy sucio, entonces lo que tenemos que esperar es que uno, el activo rompa el 42 y presente un patrón. Yo les digo algo, hasta el momento no ha presentado ningún patrón desde que ha roto. Ha estado muy sucio presentando velas de mucha indecisión. Entonces, lo que yo necesito para negociar este activo que está con demasiado spread
es que rompa ese 42 y buscar acá el mínimo mayor o la formación en P o lo que quieran, bull flag, pero en esa zona buscaría la compra, ¿listo? En esa zona buscaría la compra para el petróleo. Es una, pues yo creo que me interesa bastante, ya lo hemos hablado bastante, que me gusta mucho el petróleo, el WTI, ¿listo? Entonces hay que estar pendientes de esta semana. Índices americanos, el Standard & Poor's llega a sus máximos históricos en la jornada del viernes. La verdad, yo no me lo imaginaba cuando empezó, la verdad, no me lo imaginaba. No me imaginé, yo dije, bueno, va a subir, pero no pensé que iba a cerrar en máximos históricos. Los futuros abren al alza con un pequeño gap alcista. Yo creo que pues esto va a seguir alcista. Listo, ya está en un doble techo en el marco diario. Pero me preocupa, todo va a depender de la apertura en Nueva York. Si la apertura amanece fuerte, es decir, amanece con un gap alcista, que yo creo que eso va a suceder, pues tendríamos una semana alcista para los índices americanos. ¿Qué quisiera yo? Que ese marco diario nos marque un doble techo, ¿vale? Un patrón de continuidad ya bajista, un patrón de retroceso. Pero lo veo difícil, la verdad, está muy fuerte, los compradores están, los toros están persiguiendo las compras, entonces no sé hasta qué punto podamos tenerlo. Fíjense que el Dow Jones también tuvo una excelente subida, pero hay algo que me tranquiliza y es que el Dow Jones todavía no sale de esa zona de resistencia, ¿vale? Esa zona de resistencia le está impidiendo al Dow Jones continuar y, por supuesto, a la vez le está impidiendo al Standard & Poor's y al Nasdaq, ¿vale? Entonces, si nos basamos en el Dow Jones, mañana tendría que haber una caída, ¿listo? Basándonos en el Dow Jones. Si nos basamos en el S&P, una subida. Vamos a ver el Nasdaq para tratar de concluir una hipótesis. No, es que el Nasdaq vuelve a estar en máximos históricos. Fíjense que bueno, nunca se acercó completamente a su línea de tendencia como yo quería para buscar la compra. Pero si yo me baso en el S&P y en Nasdaq, índices americanos completamente alcista. Si me baso en el Dow Jones, pues índices americanos parecen tener corrección bajista. Pero esto está muy fuerte al alza. Entonces, buscar ventas sí creo que queda absolutamente prohibido hasta que encontremos una señal ya muy, muy clara de que realmente pueden caer. Esto está muy alcista. Vamos a ver el DAX que ha estado tan quieto. Algo que me preocupa mucho es la, digamos, la desalineación entre los americanos y los europeos. Eso no es normal. No es para nada normal que esté pasando. Aunque aquí lo que está haciendo en el marco diario el DAX 30 parece un patrón de subida con esa vela martillo, parece que quiere subir. Parece que quiere subir. Incluso, ¿saben qué? Esto está interesante, está muy sucio, pero si en europea me corrige hasta el 12.744 y lo toma como soporte, uff, una compra hasta casi el 13.000 sería muy, pero muy interesante para el DAX. Es que he estado muy quieto y eso me preocupa. Y me preocupa mucho la desalineación. Eso generalmente no pasa, pero igual sigue teniendo fuerza alcista el DAX 30. ¿Listo? Ahora sí nos vamos entonces con los pares menores. ¿Listo? Los pares menores. Vámonos con el CAD Yen, que en este activo tuvimos una hipótesis muy interesante que infortunadamente no se terminó de dar. El activo siguió en una fuerte lateralidad, pero marcó una zona de soporte y sigo creyendo. Esto es muy, muy alcista. Fíjense, el viernes termina pues con una vela, parece más como una martillo indecisión, pero es un mínimo mayor en rebote. Pues esto se ve muy, muy, muy alcista todavía. Está rompiendo esta zona de resistencia. Yo creo que en 15 minutos ya habría un patrón. Claro, fíjense que ya está. Si uno lo traza, vamos a ver qué tanto daría esto. En una hora quiero verlo. Sí, ese sería el patrón. Es un patrón muy alcista, máximos de una hora darían el 5 a 1. Se ve súper, súper bien, súper, súper bien. Yo creo que me voy a esperar, me voy a esperar a la americana. Finalmente, pues el activo está moviéndose en la americana. Listo, no quiero aguantarme esa volatilidad de una europea. Pero el patrón creo que está muy, muy claro al alza, creo que me encanta. El CAD Yen, me parece que está muy, muy bien, rompió. Todo apunta a que quiere subir, acá rompió una fuerte P, está haciendo un pullback. Creo que todo indica que va a subir, no tiene sobrecompra en el marco de 15 minutos. Mejor dicho, es que incluso haciendo un análisis de abajo para arriba, a mí me gusta siempre el típico análisis de el que hacen los fondos de inversión.
el top-down, no el bottom-up. ¿Listo? Pero si uno hiciera el análisis contrario, también se da cuenta que el activo está absolutamente alcista. ¿Listo? Se ve muy, muy bien y se mueve bien. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana en la mañana. ¿Listo? Libra Yen, que terminó por fin, qué bien, estaba esperando esto. Termina con una vela roja muy interesante en el marco diario, pero sigue estando en zona de soporte. ¿Vale? Ya esto sí se ve muy bien. Este es el punto clave. Está rebotando en línea de tendencia del marco de 4 horas. Tiene un poco de sobrecompra, pero eso no me importa, la verdad. Bueno, en H1 sí cayó. Es que la caída fue fuerte, pero este activo, a ver, mire, ¿yo qué haría acá? Vamos a verlo desde acá. Uy, el patrón ya está. 15 minutos está. Uy, pegarse la trasnochada. Pegarse la trasnochada, no sé qué tan malo sea. No, yo no puedo trasnochar por nada del mundo, pero sí está el patrón. Está el patrón, en 15 minutos se ve muy bien, es un mínimo mayor rebotando. Yo qué esperaría, que espero que amanezca, no importa, digamos que desde que amanezca por encima de esa línea de tendencia, o sea, desde que el precio se mantenga por encima de esa zona, son compras, ¿vale? Esto lo tomamos como una ruptura fallida. Esta zona fuerte, que en este momento para mí sigue siendo un soporte, y el precio podría rebotar excelentemente bien. Ya me parece que generó la corrección necesaria y estaríamos entonces buscando el impulso alcista después de que buscó esa corrección. ¿Listo? Libra Yen. Libra Kiwi, que no paraba de subir, ya también por fin corrigió. Fíjense cómo la sobrecompra obliga a que los activos caigan. Este activo ya no me gusta, la verdad es que se mueve muy, de una manera muy extraña, pero le falta caer más en H4, sigue estando muy sobrecomprado, ¿vale? Si cae más, pues se vería súper interesante para buscar compras, pero necesitamos todavía que la corrección busque más esa media móvil de 200 y todavía no lo ha hecho muy claro. Euro contra dólar australiano, pues esto sí está absolutamente enrangado, no me gusta para nada, no hay que perder el tiempo en activos que están así enrangados. El dólar contra el peso mexicano, lastimosamente volvió a ese enrangamiento, pensé que iba a tener un rebote fuerte. Por supuesto, hay que marcar esta zona fuerte de soporte, ¿listo? Que está llegando a esa zona y ahí podrían haber compras interesantes. Entonces, esperar mañana que el activo presente un rebote en esa zona de soporte y por supuesto buscaríamos compras. Me habían pedido Euro-Yen, pues el Euro-Yen ya por fin rompe esa tendencia madura que se estaba consolidando. Era una tendencia demasiado madura. Vuelve a un doble piso en el marco diario. Esto se ve bien, la verdad que sí. Se ve bien para compras. Vamos a ver una cosa. Simplemente yo esperaría que rompa esa línea de tendencia en el marco de 1 hora para que nos confirme que efectivamente este doble piso va a darle un impulso alcista, porque ojo, en el semanal tenemos patrón bajista, que es el shakeout bajista, ¿listo? De engulfing bearish, ¿listo? Vela envolvente bajista, entonces, para que se alineen todos los astros, necesitamos que rompa la línea de tendencia y en ese caso sería muy alcista, ¿listo? Muy, muy, muy alcista ese Euro-Yen, pero yo esperaría la ruptura de la línea de tendencia. Eurocanadiense, que también me lo pidieron por acá, ya llegó un fuerte soporte en el marco de 4 horas, también es un soporte fuerte en el marco diario. Ese soporte va a ser, pues, el soporte es el que nos dice. ¿Qué esperaría yo? Si el soporte realmente hace que esto suba y se ubique por encima del 1.56, buscamos compras. Pero si el soporte falla, creo que podría seguir cayendo y esto no deja de ser una formación en B. ¿Está algo sobrevendido? Sí, está algo sobrevendido. Pero si falla el, digamos, el impulso del soporte, sí que podría seguir cayendo. Entonces, hay que tenerlo también muy en cuenta. Australiano-canadiense, fuerte también zona de soporte en el marco de 4 horas, podría rebotar. Esto se ve como con ganas de rebotar, sobre todo en el diario. Fernando, peso mexicano, ya lo acabamos de ver, pero sería interesante simplemente ver que esta zona de soporte lo haga rebotar al alza y buscar compras mañana. Euro-libra, no me gusta para nada, no le veo nada, la verdad. Australiano-kiwi, que este estaba súper interesante, nos dio un excelente trade también la semana pasada, pero ya en este momento, bueno, sigue muy extendido, también con posibilidades de caer.
Si fue el australiano Kibil que nos dio el trade, no, 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 perdón, este no fue. Este incluso nos dio, fue un stop. Este no fue. Ahora sí parece que quiere caer más. Melvin rompe la línea de tendencia en H4. Si pasa esta zona de H4, es que esta es la zona crítica. Esta es la zona crítica. ¿Qué pasó? Acá, esa zona. Si la rompe, bajista con toda. Esperemos en la mañana. Yo creo que esto va a estar súper interesante. Australiano Yen, que rompió, hizo el LH y continuó cayendo. Lo dijimos, ya aquí rompió la línea de tendencia. Esto ya parece que va a tener por fin su buena corrección. Esto se ve muy bajista. El problema es que el activo para mí, las formaciones que hay en una hora no me gustan ni lo más mínimo. Entonces, esto no, no sé, no sabría cómo negociarlo específicamente, pero lo veo muy bajista. Libra Franco, muy quieto, sigue en una gran lateralidad. Tenemos que esperar a que supere al alza o a la baja, pero necesitamos que supere esa lateralidad. Libra Franco. Euro Franco, corrigiendo duro, nuevamente en zona de soporte, cola de techo en el marco semanal. Esto podría estar rebotando, pero sigue en un enrangamiento horrible que la verdad no me gusta para nada. Este fue el activo que nos dio la compra, el Libra Australiano, con esta cola de piso que marcó en una hora. Estaba confundiendo el otro. Bueno, ya está. Está duro, ¿no? Está duro nuevamente porque fíjense que esa P se detiene, esa fuerte bull flag, el banderín alcista, se detiene en una zona de resistencia importante. Se detiene y eso lo puede hacer seguir manteniéndolo lateral en ese juego de bandas y de soportes y resistencias. ¿Listo? No me gusta. Euro Kiwi. Todavía estoy esperando la corrección. Esto podría caer, sí que podría caer. Vamos a ver, en H4 se ve bajista y en una hora también se ve bajista. Esperaría, ¿saben qué? Acá esta línea de tendencia y esperar que la rompa para buscar un corto. Pero pues bueno, también sería interesante buscar que llegue al soporte para buscar compras. Listo, quiero finalizar con un análisis que le estoy haciendo a la moneda de mi país, el peso colombiano. ¿Listo? Que pues el viernes nos dio una gran sorpresa, llegó a cotizar nuevamente por encima de los 3.800, se esperaba que cayera y por el contrario ha subido mucho. Fíjense que por encima del 3.780 pues acaba de romper un nivel muy importante, una zona que en el marco diario en el pasado respetó una, dos y tres veces. La rompió con un mínimo mayor y se está ubicando nuevamente en una zona de resistencia de exactamente el 3.831. Mi hipótesis es que esa zona va a generar un pequeño rechazo, ¿vale? Una pequeña corrección nuevamente hasta el 3.780. Y si el activo respeta ese 3.780, pues podríamos volver a tener un dólar en el nivel del 3.941 o bueno, en el umbral del 3.900. ¿Listo? En el umbral del 3.900 podríamos tener el dólar contra el peso colombiano. Recordemos pues que los máximos alcanzaron a estar casi en los 4.200. Por supuesto, esa es la próxima resistencia, pero si la rompe, podría subir fácilmente nuevamente hasta los 4.050. Entonces, va a estar interesante. Noticias de la semana, por supuesto, ya les pongo el calendario económico que tendremos. Pues hoy tuvimos ventas minoristas para Nueva Zelanda. Mañana tendremos órdenes de bienes duraderos y un simposio de Jackson Hole a las 7. El jueves, Powell, tenemos un discurso de Powell, por supuesto esperamos fuerte volatilidad, ¿vale? Lo mismo con el simposio de Jackson Hole y viernes índice armonizado, no hay mucho, pero por supuesto sabemos que Powell puede desestabilizar por completo el mercado, ¿listo? Por completo, así que cuidado porque el jueves las cosas pueden, es el jueves, ¿no? Jueves, listo. De resto no hay mucho, está muy tranquila la semana en cuanto a fundamentales retroactivos, pero recordemos que ese evento especial de Powell puede cambiar las cosas. Listo, ese es mi análisis entonces. Hay varias oportunidades, no hay nada claro en este momento para estarlo negociando ya mismo, pero creo que hay muchas oportunidades, listo. Hay muchas, muchas oportunidades, sobre todo pues por ejemplo, en el euro, libra, me gusta, el dólar neozelandés, el dólar canadiense tenemos que esperar, dólar yen creo que ya también está listo, el oro. En fin, hay muchas oportunidades, concentren, no busquen todas, simplemente concéntrense en aquellas que ustedes consideren según su análisis pertinentes.
Yo creo que ahí ya vimos bastante. Yo me voy a enfocar en los pares mayores, ¿vale? Porque generalmente cuando los pares mayores están mal, pues me recurro a los pares menores, pero en este momento que están tan bien, pues simplemente creo que voy a prestarles más atención a los pares mayores, porque por supuesto me gustan mucho más. Listo, en índices, que me están diciendo acá que repita, pues esto, si esto mañana amanece al alza, yo creo que todo el día va a continuar haciendo máximos históricos. Es una pared, de verdad, uno, dos, tres, cuatro, 5 meses al alza, pero en una forma de velas de rango amplio, la verdad. Sí, así es, Meli. En general veo el dólar al alza. La verdad que sí. No tengo el DXY por acá para mostrarlo, pero sí, la verdad que sí. Estoy esperando eso. ¿Listo? ¿Vale? Nos vemos entonces mañana en una revisión general de activos. Les digo, todo está súper, súper bien. En Libra Yen, Richard, dijimos que Libra Yen se ve súper bien al alza. Es uno de los que más me gustan para compras en este rebote a línea de tendencia que está dando el H4. ¿Listo? Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en una revisión general de activos. Esperemos que pues tengamos una mañana y una tarde movida y por supuesto pues que hayan muy buenas operaciones. Les mando un gran abrazo. Un placer haber estado con ustedes. Y esperemos a ver qué pasa esta semana con el dólar también contra el peso colombiano, que eso pues, nos interesa bastante. ¿Listo? Saludo grande. Chao, chao.